Muy buenas, aquí Kraetro otro día más con Star Wars Galaxy of Heroes. Y hoy no os traigo una noticia, sino que os traigo 200. Y es que han decidido publicar a la vez las noticias del parche 7.2, el rodaje de julio, noticias referentes al nuevo asalto a Naboo, a la leyenda galáctica Ahsoka Tano, entre otras muchas. Todas estas noticias están dispersas por el foro oficial y en perfecto inglés. Así que como siempre me he tomado la molestia, que no es molestia porque para mí es un placer, de aglutinar todas estas noticias y traducirlas al español para que no os perdáis ninguna, porque de hecho son bastante importantes. Así que vamos a empezar hablando del Road Ahead, el cual no, comienza desvelando que van a llegar nuevos remanentes imperiales al juego, tal y como se prometía cuando salió el Soldado de la Noche, el cual por cierto ya está en el juego, y su atonador, The Blight, ha sido traducido finalmente como Ruina. El primer personaje del cual se nos habla es el Capitán Enoch, que personalmente me hace mucha ilusión porque creo que su diseño es de lo mejorcito que salió de la serie de Ahsoka, y va a ser el líder de este nuevo equipo de remanentes imperiales. Lamentablemente, lo único que se nos dice de él es una pequeña referencia a una nueva mecánica llamada Decay, la cual se traduciría como putrefacción, pero viendo cómo han traducido Blight, tampoco podemos estar seguros. Y también llegará otro personaje nuevo, que es el Soldado de la Muerte de Peridea, que al igual que su hermano, el Soldado de la Noche, va a ser un remanente, una hermana de la noche, y también se va a beneficiar notablemente del nuevo atenuador de Ruina. Y en el Road Ahead también nos enseñan ambos personajes. Aquí tenemos al Soldado de la Noche, el cual ya podemos ver también dentro del juego, y la verdad es que luce muy pero que muy bien. Os lo voy a enseñar brevemente, aunque todavía no lo tengo desbloqueado. Y más importantemente, podemos echar un primer vistazo al Soldado de la Muerte de Peridea, que como veis mola bastante, y yo creo que los fans de los zombies van a tener un nuevo Halloween en pleno julio. La verdad es que está muy 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 chulo. Pero volviendo al Road Ahead, se nos especifica también que van a ser requisitos de la leyenda galáctica Ahsoka Tano, y que este equipo, que obviamente le faltan dos personajes, podría completarse perfectamente con los remanentes imperiales que ya tenemos, con Hermanas de la Noche o personajes nuevos. Porque, aunque vamos a ver muchos personajes nuevos a lo largo de estas noticias, todavía quedan muchos otros por llegar. Como podría ser, por ejemplo, y que tendría mucho sentido, el Gran Almirante Thrawn. Pero, volviendo a las Hermanas de la Noche, también se nos informa de que van a llegar nuevas Hermanas de la Noche. En concreto, una muy especial, y os explico por qué. Porque va a ser el segundo personaje grande del juego. Hasta ahora ese honor solamente pertenecía a Jabba el Hutt. Y ser un personaje grande, honestamente, es más una desventaja que una ventaja, porque no te permite utilizar la ranura de aliado y tampoco te permite utilizar invocaciones. ¿Y por qué este personaje va a ser grande? Porque no se nos viene a la cabeza ninguna hermana que sea especialmente enorme. Pues básicamente porque van a ser tres personas conformando un único personaje dentro del juego, que básicamente serían las Grandes Madres, que son estas señoras que estáis viendo en pantalla en el caso de que no sepáis quiénes son. Entonces las tres van a ser un único personaje y van a ser un personaje líder que va a liderar un nuevo equipo de las Hermanas de la Noche. Van a introducir hasta tres mecánicas nuevas sobre las cuales lamentablemente no se da ningún detalle. La primera mecánica es Fate Weaving, que sería algo así como hilar el destino, pero no dicen nada más. Y también nos comentan un potenciador nuevo, Blessed, que sería algo así como bendito, y Doomed, que sería un atenuador nuevo, traducido como condenado, que conseguiremos a través de su habilidad líder, sin ningún detalle más. Lo que sí que se especifica es que va a mejorar notablemente a la acólita y al espíritu de las Hermanas de la Noche, haciendo que estos dos olvidados personajes vuelvan a tener un objetivo.
Pero no es el único personaje de las hermanas que llega al juego, porque también lo hará Morgan Elsbeth, la cual había mucha especulación sobre si sería un personaje remanente, hermana de la noche o ambos, pero parece que finalmente va a ser un personaje de las hermanas de la noche y que va a funcionar como tanque, cosa que me sorprende un poco, en este nuevo equipo. De este nuevo equipo nos comenta Capital Games que su objetivo a la hora de diseñarlo es que sea un nuevo equipo completo que no destruya o que robe personajes al anterior equipo clásico de las Hermanas de la Noche, el de Talzin, Merrin, etcétera, etcétera, y que sea de poder similar a los Gungan. Es decir, que si cumplen este objetivo sería uno de los mejores equipos del juego, por lo cual las Grandes Madres y Morgan Elsbeth deben de ser personajes muy poderosos, porque son solamente dos personajes en un equipo de 5, y se espera que el resto de los integrantes de este nuevo equipo sean Hermanas de la Noche antiguas que no se estén usando, como Talia, la Acólita o el Espíritu, o algunos de los nuevos remanentes imperiales que también son Hermanas de la Noche. Dicho esto, tenemos que hablar del nuevo personaje de conquista que también se ha desvelado, y va a ser Ezra Exiliado, el cual solamente nos especifican que va a ser un personaje de apoyo y, literal, pero en inglés, vuelve las fortalezas de su enemigo en su contra. Eso es todo cuanto sabemos de Ezra. No especifican si va a ser un Jedi, si va a ser un usuario de la fuerza neutral, si va a ir con Ahsoka o no, aunque yo creo que es bastante seguro que, sea lo que sea, formará parte del equipo de la nueva leyenda galáctica Ahsoka. Aunque no parece que sea un requisito en sí para ella, porque no se especifica, aunque tampoco se desmiente. Que yo creo que sería algo bastante positivo, porque ya sabéis que los personajes de conquista son notablemente difíciles de conseguir para muchos, y yo creo que sería mejor que no fuera un requisito para Ahsoka. Lo siguiente que vamos a ver va a ser el cliente beta para PC, y Capital Games afirma en el Road Ahead que ha sido un gran éxito, y de hecho ha sido este gran éxito el cual ha motivado la decisión de abrir o otorgar acceso a la beta cerrada a todos aquellos que se hayan registrado hasta este momento, es decir, antes de la publicación del Road Ahead a principios de julio. Es decir, que si ya estabais registrados antes de ver este vídeo, básicamente, vais a recibir acceso a la beta en breve. Lo cual me parece un notición, porque la verdad es que es la caña. Yo, honestamente, me costaría muchísimo volver a BlueStacks teniendo el cliente beta para PC. Pero las noticias no acaban ahí, porque también confirman un nuevo enfrentamiento épico. Para aquellos que no sepáis qué clase de evento es este, es igual al de el General Skywalker o, más recientemente, el evento de Bo-Katan. Es decir, que nos pedirán varios personajes a nivel reliquia bastante elevada. Y Veilana Skoll me hace personalmente mucha ilusión. Se merece ser un personaje poderoso y que sea un tributo al tristemente fallecido actor que hizo un trabajo espectacular en la serie de Ahsoka. Y aquí nos confirman que todos los personajes de evento destacado, los Marquis, que lleguen al juego próximamente, van a ser requisitos o bien de él o de Ahsoka. Lo cual es otra pista para saber cuáles son los requisitos de Ahsoka y también los requisitos de Veilan. Que si él llega al juego, doy por sentado que Sin Hattie, su aprendiz, también lo hará. Y con eso llegamos a las noticias referentes al parche 7.2. La primera que quiero comentar es que ha llegado al juego el asalto a Naboo, el cual estoy seguro que ya muchos de vosotros habréis visto a muchos streamers y youtubers jugar. Y aquí tengo que hacer una gran advertencia, y es que el asalto está notoriamente muy, pero que muy mucho, bugueado. Literalmente la lista de bugs es tan enorme que creo que no merecía la pena traducirlo, porque básicamente nada funciona como debería. Es decir, que no toméis como referencia lo que hayáis visto o lo que hayáis jugado hoy, porque cuando resuelvan todos estos problemas es bastante probable que la experiencia que tengamos del asalto sea bastante distinta, concretamente que sea bastante más fácil. En este parche también han incluido un cambio que es complejo de describir, que son retratos nuevos para todos los personajes antiguos, pero también
para algunos personajes nuevos. Y esto, dependiendo de vuestros gustos, puede ser algo bueno o algo malo, pero lo cierto es que depende del personaje, puede ser una mejora o una desmejora. Os comento, estas imágenes no son nuevas, han sido extraídas de artes promocionales, de juegos de cartas, otros videojuegos, etcétera, etcétera. Es decir, que no se han diseñado específicamente para este juego. Y yo creo que eso es lo más negativo que se puede decir al respecto de estos nuevos retratos. Sin duda están chulos, su calidad es indiscutible, pero lo cierto es que rompen mucho con la estética del juego. No se asemejan a los retratos de los personajes nuevos, incluso los que acaban de llegar, como el Soldado de la Noche, que utilizan el estilo artístico anterior, que es mucho más cartoon y menos hiperrealista, y además choca bastante con lo que ves dentro del juego. Por ejemplo, aquí tenemos el retrato de Imagundi. Si entramos dentro del personaje, vamos a pasar de una versión hiperrealista a una versión cartoon que, honestamente, no se parece en nada. Y ciertos personajes que tampoco están bien representados, por ejemplo, el comandante rebelde de Scarif. Estoy bastante seguro de que la persona que aparece en el retrato no es la misma que tenemos dentro del juego. Y por desgracia también tenemos casos como Uro-Uror y el bandido Tusken, que literalmente usan el mismo retrato. Esto va a depender mucho de la opinión de cada uno. Hay casos donde la mejora es bastante obvia, hay casos donde la desmejora también es bastante obvia, como puede ser en el caso de Bastila, que tiene un retrato muy poco favorecedor. Pero independientemente de nuestros gustos, creo que podemos afirmar que rompe mucho con la estética del juego, no representan bien a los personajes que deberían representar y que son menos claros, son menos legibles que los retratos nuevos, con los cuales chocan bastante a nivel estético. Así que bueno, como siempre, agradecería en los comentarios que me dijerais vosotros qué opináis, si os gustan, no os gustan, si hay algún personaje en concreto que os guste mucho más su versión antigua o su versión nueva. Pero a esto hay que sumar que ciertos personajes han recibido también un rework visual, y no solamente el retrato. Y os voy a poner varios ejemplos. Aquí tenéis a Yoda. Aunque el nuevo modelo es superior al antiguo en todos los sentidos, por algún motivo me resulta extrañamente enervante. Me da un poco de miedo, me da mal yuyu. Creo que es por su expresión, que es demasiado neutral. Quizás debería tener más expresividad en el rostro, ya sea enfadado o alegre o algo. No estoy seguro, pero me da mal rollo. Otro que tampoco me gusta mucho es Nut Gunray, que parece que ha cogido algunos kilos de más. Está mucho mejor representado que antes. Por detrás la mejora es bastante obvia, pero por delante, no sé por qué, se me hace demasiado grueso o se me hace demasiado raro, no termino de verlo. Pero hay otros casos donde la mejora es bastante más obvia. Aquí tenéis a Boba Fett, que ha mejorado bastante. Otro que también ha mejorado mucho es su padre o su donante, Jango. O también, por ejemplo, Sidious. Aunque esto nuevamente es cuestión de gustos, habrá gente que le guste menos, gente que le guste más. Como siempre, os invito en los comentarios, pero desde el respeto, a comentar cuáles os gusta más, cuáles os gusta menos. Darth Sidious ha cambiado muchísimo, pero muchísimo. Y otro, que no me quiero dejar tampoco, es el Droidica. Aunque en el Droidica no se nota tanto, pero lo cierto es que ha cambiado un poquito para representar mejor la versión del episodio 1. Es decir, es un poquito más realista, pero es prácticamente igual que el Droidica que ya teníamos. Ahora solamente falta que actualicen a la pobre Aiden Versio. Así que chicos, más cambios, porque todavía faltan más cosas. Han llegado al juego los nuevos Datacrones, los cuales les voy a dedicar su propio vídeo, porque ya sabéis que tardaríamos media hora o más en hablar de los nuevos Datacrones. Pero lo importante que tenéis que saber es que también están bugueados. Así que si estabais pensando gastar cristales o conseguirlos antes de tiempo, antes de la próxima conquista, quizás sería prudente esperar a que resuelvan los bugs, que en concreto falla el nivel 3 y falla el nivel 9. Algunos de los niveles más importantes, todo se ha dicho. Y hablando de bugs, también hay que comentar que el Soldado de la Muerte, el cual ya os he enseñado antes que ya está dentro del juego, también está bugueado. Pero tampoco es un problema porque no se puede conseguir todavía
y probablemente lo arreglen antes de que podamos conseguirlo, que si no lo sabéis todavía, podremos conseguirlo en su evento mejorado dentro de 2 días. Evento mejorado porque el nivel 1 ahora va a dar mods para todos. Y como ya sabéis, todo lo que sea más recompensas gratuitas para todo el mundo, yo siempre lo celebro. Pero sigamos, porque aunque parezca mentira, todavía quedan muchas más cosas que comentar. Y lo siguiente que tenemos que hablar es que se han filtrado, y ojo, aviso que es una filtración, podría no cumplirse, pero ya sabéis que casi siempre lo hace, de drops adicionales. Del 3 al 4 de julio habrá drops adicionales del droide B1 en la batalla del lado luminoso, del 5 al 6 el B2 en la batalla del lado oscuro, del 7 al 8 el droidica en cantina y del 9 al 10 en la batalla de naves Nut Gunray. Estos drops adicionales claramente están pensados para ayudar a los jugadores que están empezando a integrarse en el nuevo asalto de la batalla a Naboo. Así que me parece bastante bien, como he dicho antes, todo lo que sea recompensas gratuitas y ayudar a los jugadores que lo necesitan, me parece bastante positivo. Espero que los drops de estos personajes sean muy generosos, pero todavía no tenemos forma de saberlo. Dicho esto, vamos a hablar de la nueva leyenda galáctica Ahsoka Tano. Nos confirman que llegará al juego a finales de este año, y nos confirman 3 requisitos nuevos: el General Skywalker, Reliquia 8, Asa Ventress, Reliquia 5, y el Soldado de la Noche, Reliquia 7, tal y como habían prometido. Requisitos bastante elevados en general, pero bastante comprensibles, que por lo menos tienen relación con el personaje. Y también podéis ver a la leyenda ya dentro del juego, porque ha sido añadida a la guía de viaje. Y si la vemos en la guía de viaje, nos dan una pequeña pista de cuál va a ser el aspecto de esta nueva leyenda, que básicamente va a ser, o intuyo que va a ser, porque podría equivocarme, la versión de Ahsoka la Blanca, es decir, la última versión de Ahsoka que vemos en su propia serie. Aquí podemos ver los requisitos que se irán actualizando y también podemos ver las recompensas por completar estos requisitos que también se irán actualizando. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la primera recompensa de todas, que es el título de Chulita, que como ya sabéis es un apodo cariñoso de Anakin a su aprendiz Ahsoka Tano. Que de hecho han cambiado a la Ahsoka Tano anterior para incluir este apelativo. Ahora, en vez de Ahsoka Tano, es Ahsoka Tano Chulita. Y yo creo que este cambio se debe a que la leyenda le va a robar el nombre. La leyenda galáctica se va a llamar Ahsoka Tano a secas, y por eso necesitábamos alguna forma de diferenciarla de su anterior versión. El resto, todavía no sabemos cuáles serán los requisitos y tampoco sabemos cuáles serán los títulos o retratos recompensa. Pero otra cosa muy interesante es que nos dicen que los siguientes requisitos, al contrario que como estamos acostumbrados, se van a desvelar mediante puzzles. Y yo creo que aquí ya tenemos el primer puzzle, el más fácil de todos, en el propio anuncio, que podéis ver aquí en el foro oficial del juego. Y es que aquí tenemos esta imagen donde nos enseñan personajes del lado luminoso, personajes del lado oscuro, que también son pistas. Pero, notablemente, aquí tenemos la sombra de una nave. Y si sois muy fans o sabéis mucho de naves o tenéis buen ojo, reconoceréis esa nave como un ETA 2. Y tenemos varios ETA 2 en el juego, que los vamos a ver inmediatamente, pero yo creo que lo más obvio sería pensar que entre todos ellos, el que van a pedir, porque tenemos el de su maestro, pero el que más lógica tiene es pedir el suyo propio. El caza estelar de Ahsoka Tano, que es una nave muy fácil de conseguir y que, de ser así, de no equivocarme, sería un requisito de lo más accesible para todo el mundo. Pero, aunque parezca increíble, todavía ahí no se acaban las noticias. Y es que ya en el juego tenéis a la princesa Nisa acelerada, lo cual os va a ayudar mucho a conseguir a Leia la leyenda y también os va a ayudar mucho a conseguir a C-3PO, y también han añadido a Obi-Wan Padawan a la cantina, sustituyendo al personaje anterior que pasa a estar en las guerras galácticas, haciendo que sea más accesible para los jugadores que están empezando y que los veteranos puedan conseguir rápidamente al Obi-Wan Padawan, ya que
el farmeo de cantina es especialmente rápido. Y sé que el vídeo ya es bastante largo, pero antes de despedirnos me gustaría hacer una pequeña consideración adicional que me gustaría compartir con vosotros. Y es que tras ver todas estas noticias, creo que podemos afirmar que es muy poco probable que este año haya una nueva nave leyenda como el Leviatán o como el Profundidad, simplemente porque no hay hueco. Si os fijáis, vamos a recibir personajes con mucha mayor cadencia, en mucho mayor número, y todos ellos son personajes requisitos que no podemos ignorar si queremos conseguir a Vaylan y si queremos conseguir a Ahsoka, que sin duda serán personajes importantes que no podremos pasar por alto. Y podemos dar por sentado que vamos a tener exclusivamente, a excepción de quizá algún personaje suelto, contenido de Ahsoka, de la serie, hasta 2025, incluido gran parte de 2025, si se cumplen mis sospechas de que la leyenda rival será el almirante Thrawn. Pero ahora sí que sí, ya lo sabéis todo. Y como siempre, muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Y en este caso en particular, agradecería bastante que me dejarais en los comentarios qué opináis de estos nuevos personajes, estos nuevos remanentes, estas nuevas semanas de la noche, el nuevo personaje de conquista. Hay mucho que comentar. Y nos vemos en el próximo vídeo.